institucional, política y social, Galicia, entre o ano 1999 e 2009, foi a quinta comunidade en inserciones publicitarias. Por lo tanto, una iniciativa necesaria que proviene además del llamado a sociedades, los agentes sociales implicados, como es Asociación de Medios en Galego, que provocó, a través de juntanzas con ese colectivo, que tanto AGE como BNG registráramos o mismo 24 de septiembre a misma iniciativa, porque en el fondo que se trate de ser voceiros de la necesidad de que reclaman los propios agentes implicados en esa tarefa de divulgar a publicidad institucional que ven las administraciones públicas, que ven la Junta de Galicia. Y es que la publicidad institucional debe ser entendida como un servicio público. Un servicio público que sirve al interés público de la ciudadanía. Derecho a información veraz e acceso a servicios públicos. Y ahí deberá ser única y exclusivamente o alcance primario de la publicidad institucional. Servir al interés público de nuestra ciudadanía. Derecho a información veraz e acceso a servicios públicos. Por eso es necesario un marco legal que tenga los principios básicos de veracidad, transparencia, legalidad, lealtad institucional, neutralidad, eficiencia, que sea no discriminatoria y que respete a las personas y a sus actividades. En definitiva, que sea ética. Que conleve valores democráticos fundamentales, entre ellos también, como no, medidas de acción positiva para normalizar o uso de la presencia de la lengua galega en los medios de comunicación usados para publicidad institucional. Pero realmente interesa ayer o gobierno de turno tener esa publicidad institucional controlada y regulamentada. ¿Interesa ye o quiere simplemente empregarla como un ariete para grabar acción de ejecutivo en los múltiples formatos comunicativos? Radio, televisión, prensa, cine, todo, internet, redes sociales, todo absolutamente he usado por la Xunta de Galicia, por las administraciones públicas, pero no para defender los intereses xerais de la ciudadanía, no para defender una información veraz, ni para que sea factible ese acceso a servicios públicos, sino única y exclusivamente como un proceso de autobombo que debemos ilegalizar. Por eso esta proposición de ley, o punto esencial, es ilegalizar o autobombo del gobierno de turno. E eso es fundamental. Los estudios mencionados anteriormente falan de que a lo largo de entre 1999 y 2009, que fue el periodo estudiado, las inserciones publicitarias, como no podía ser de otra manera, por parte de la Junta, inciden única y exclusivamente en ese enfoque de autobombo, más que en un proceso de información. A lo largo de los 11 años estudiados, reflíctese además que la publicidad institucional, como no, incrementa en año electoral en el final de legislatura. No es casualidad, por ejemplo, que no DOGA, el 23 de enero de 2015, la Secretaría General de Medios anunciase la contratación de servicios para elaboración de una creatividad necesaria. Vaya a saber usted a qué se refiere. Para el desenvolvimiento de las distintas campañas institucionales en datas de especial relevancia a los 2015-2016. Qué curioso, a los electorales. Por eso hay que contratar servicios para lograr una creatividad necesaria. A mí me gustaría que nos explicase a señora que lleva Secretaría General de Medios a qué se refiere con estas metáforas y estos símbolos. Desde luego que hay detrás es que 81% de la publicidad es comunicada a través de la televisión y los jornales, 81%, y a tu vega achega o 74% de la publicidad televisiva que usa la Junta de Galicia. Por lo tanto, está claro que hay que regular, porque se trata de romper y vencer o uso partidista de los medios de comunicación, de la publicidad institucional. Trátase de rachar, no fondo, con mal uso de dinero público que se sitúa en la órbita de la prevaricación en los senderos de la corrupción. Porque así hay que decirlo, cuando se está patrimonializando los medios de comunicación del país está, y se está usando de forma partidista o dinero de toda la ciudadanía,
que estáse facendo un mal uso, estáse prevaricando e estáse instalando ademais o sendero da corrupción, como demostran, por outra banda, negocios curiosos que conectan certos medios de comunicación alternativos como páxinas webs con distintos gabinetes institucionais. Por tanto, hai que velar e impedir que se maluse o diñeiro público, o diñeiro de toda a cidadanía. En este ano, ademais, como xa se dixo, ano de, precisamente de contendas electorais, pois aínda é máis urxente, máis necesario, se cabe, realizarlo para non caer precisamente na tentación que xa se denunciaba de que se use precisamente neste ano aquelo que ademais impide a lei 2005 do Estado, que é realizar campañas informativas que fagan autogabanza. E é necesario facelo, porque vexan vostede que entre as campañas do período 2009-2012 había algunha campaña publicitaria en Galicia que pedía ás empresas de publicidade un eloxio aberto dos logros do propio goberno galego. Por exemplo, en industria pedíase transmitir optimismo e que a Xunta non dá bandazos legislativos. En sanidade solicitábase que se destacara o camiño que xa ten percorrido Galicia en materia de xenéricos. En medio ambiente, a defensa dos valores do territorio pola consellería. E non hai nada, hai pouco, un paquete de milleiros de euros para que un xornal en concreto, un medio de comunicación concreto, anunciase noticias positivas sobre I+D+I en Galicia. É dicir, está claro que desde agora en adiante, nestes dous anos, a Xunta de Galicia o que vai utilizar son os medios de comunicación para realizar campañas de autogabanza. E esta proposición de lei o que quere é impedir precisamente iso. É impedir iso. É preciso, polo tanto, unha regulamentación que permita liberar os medios de comunicación do secuestro partidista, porque isto é o que está hoxendía nos medios de comunicación, manipulación e secuestro da información, verás. A xustificación debe ser un servizo público e garantir o dereito a información veraz da cidadanía a través dos principios que se enuncian nesta proposición de lei. A ética do ben público obriga que o diñeiro público se invirta conforme o que redunda no beneficio da cidadanía. Non pode ser que aconteza o que acontece hoxe en día. Non existe rigor á hora de otorgar o diñeiro de todos e de todas. E mesmo, como todos ben saben, por exemplo, en Galicia son persistentes as denuncias sobre a entrega de erro, sobre contratos negociados en publicidade a distintos medios de comunicación deste país. E logo, cando un quere seguir por riba a súa pista na página web ou no internet, produce un escurecemento informativo para impedir precisamente o seguimento das adxudicacións realizadas, dos contratos otorgados, dos lotes divididos para que non supere a contía máxima, pero se xuntamos todos os lotes, vemos que algún medio de comunicación se eleva inxentes contías do diñeiro público de todos e de todas. Non falamos de contías pequenas, se consideramos os datos oficiais dados nesta sede parlamentar, entre 2009 e 2012 foran 40 millóns de euros. 40 millóns de euros. Pero sabemos que son máis. Son máis porque aí únicamente entra oficialmente recoñecido. Por lo tanto, como dicimos, é necesario unha lei e sobre todo é necesario que se dote a sociedade, se dote a nosa sociedade dun mecanismo de control que garanta que o diñeiro público se inviste e se gasta de forma ética e conforme a democracia, non conforme aos intereses do partido que goberne. Nada máis, moitas gracias.